Estados Unidos padecía una de las peores crisis de su historia y que como presidente Roosevelt supo enfrentar esa crisis con éxito y muy pronto le devolvió la esperanza a su pueblo, lo cual lo convirtió en uno de los más grandes políticos del siglo XX. En cuanto a su política exterior, recordemos que en un discurso memorable, es el antecedente de los principios de la ONU, el 6 de enero de 1941, expuso al mundo cuatro libertades fundamentales: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libres de miseria y el derecho a vivir libre de temor. La presidencia de Roosevelt aplicó la política de buena vecindad con los países del continente americano. En ese entonces se definieron los principios de cooperación económica y política. Se reconoció la soberanía de Cuba y de Panamá y se ordenó la retirada militar estadounidense de Nicaragua y de Haití. No es casual que el gran poeta Pablo Neruda lo llamara un titán de las luchas, de las libertades, un presidente gigantesco. La autenticidad de su política de buena vecindad tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. Durante los tres periodos presidenciales de Roosevelt, las relaciones entre México y Estados Unidos fueron excepcionalmente buenas. En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta, el general Cárdenas le reconoce: mi gobierno, escribió el general, considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Cástulo Prado, el poeta que ya citamos, poeta popular, también dejó testimonio de la rectitud, la altura y el respeto con que se comportó el presidente del país vecino. Los versos de Cástulo decían: los millonarios pedían que fuera la intervención. A los Estados Unidos fueron a poner su queja. Nos suena. A los Estados Unidos fueron a poner su queja para que de allí vinieran a proteger sus empresas. Roosevelt les dice: señores, yo aquí nada puedo hacer. El gobierno mexicano ha cumplido su deber. En los buenos resultados de esta política tuvo mucho que ver el embajador de Estados Unidos en México,
Joseph Daniel, quien actuó con sabiduría y habilidad en los años más difíciles de las relaciones entre los dos países. Su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión, pues consideran, señalaba Daniels, que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios. Pero las empresas no fueron tan conscientes ni respetuosas como los políticos estadounidenses. La nacionalización tuvo que abrirse paso enfrentando el boicot, las presiones y los actos de sabotaje promovidos y financiados por las compañías petroleras extranjeras. En nuestro país, la expropiación petrolera causó entre una minoría un profundo malestar, sobre todo entre los ricos de la época, en sectores de clase media y en la mayoría de los medios de comunicación. Es interesante, esta es una